Un placer de nuevo estar con ustedes, queridos amigos y amigas, a través del canal 58 de la Televisión Digital Terrestre, en Actualidad. Hoy para hablar, yo no sé si les ocurre lo mismo que a mí, y creo que no estoy mal del todo. Escuchan ya tambores, esos ritmos de batucada, alegría en la calle, y sobre todo la espera. Siempre lo que ocurre cuando se inicia un año es el partir de ese camino vinculado a la fiesta de la calle por antonomasia. Si todo eso lo metemos dentro de una coctelera, tiene como resultado una palabra, es simple: carnaval. Y también hace aparición aquí en el término municipal de Mogán. Va creciendo año tras año, va evolucionando con pequeños detalles y siempre con la calidad, ya que es algo que desde luego siempre tiene que prevalecer, cuidar y seguir en ese camino, como les decía, de evolución. Y un claro exponente, ejemplo, lo tenemos hoy con nosotros aquí en nuestro estudio, principalmente por su experiencia dentro de la organización de este tipo de eventos, y que es un gustazo, desde luego, tenerlo en las escuelas, para los alumnos, alumnas, y para el propio carnaval, que es el tema que vamos a establecer, Carnaval 2014, vinculado a la temática mágica de los cuentos. Él es Mingo Ruano, que ya saludamos. ¿Qué tal, Mingo? ¿Estás? Muy bien, Airán. Gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, faltaría más, en la casa. Vamos, exactamente. Vamos en casa. Vamos a hablar de algo que a ti te apasiona, que pues te ha gustado de siempre, todo lo relacionado con, no solamente sobre el carnaval, todo lo vinculado a artes escénicas y demás. El espectáculo. Desde hace ya, vamos a decir años, pero algún tiempo. Sí, años, porque ya me noto canitas en la barba y mejor guardar los años. Pero sí, de años, pues desde que empecé con Israel Reyes en el Carnaval de Las Palmas, allá por el 2005, pues continuando. El año pasado me bauticé en el Carnaval de Telde como director artístico. Y bueno, este año repito Telde y empiezo aquí en Arguineguín con la segunda edición de la gala Drag Queen del Carnaval de Costa de Mogán. Hablamos de calidad, hablamos de tiempo, hablamos de esfuerzo, de trabajo. Yo creo que si todo esto lo unamos, lo cuidamos, el resultado es bueno. Es bueno, siempre decir, nada se puede dejar al azar, todo está totalmente previsto y preparado. Hay un trabajo de preproducción de aproximadamente, que llevamos 2 meses trabajando en selección de artistas invitados, selección, la temática, desarrollarla. Este año como novedad, el escenario va a volver a como era antiguamente, pues con una escenografía alegórica, con un contexto dentro de lo que es el reino de los cuentos, y todo eso lleva un proceso de trabajo que desde cultura, desde festejos, pues hace que todo sea posible. Ensayo, figuración, selección de música, preparar que todo esté bien para crear un buen espectáculo, y sobre todo, más allá del espectáculo en sí, no olvidarse de lo importante que es la temática. O sea, hay una temática alegórica, pero es carnaval. Entonces, claro, meter el reino de los cuentos con un carnaval, ahí, claro, todo eso es un trabajo bastante interesante. Pues sí, y sobre todo de esfuerzo, porque a veces entendemos el carnaval como esa fiesta un poco loca, de tirarte a la calle, de disfrutar, de no darte cuenta de todo ese trabajo que conlleva, sobre todo cuando aprecias en el escenario los diferentes shows, los proyectos que se llevan trabajando con bastante tiempo de antelación. Pero el público es exigente, y en Canarias pasa también. El público es muy exigente, y de hecho siempre se establecen las discusiones, por ejemplo, con respecto a los artistas invitados, con respecto a los presupuestos que se gastan. Sí. Pero sin embargo, después el espectador es el primero en ser crítico, y el público, y el carnavalero, y la gente del pueblo es el primero en ser crítico, en que si ve algo que no es de calidad o algo que no le guste, es el primero en ponerlo en tela de juicio, al igual que es el primero en quejarse, en que es desmedido las inversiones que se hacen. Entonces creo que ahí está donde uno debe poner la balanza para precisamente tener un espectáculo de calidad de bajo coste, bueno, lo de toda la vida, el bono bonito barato. Oye, Mingo, luego hablamos sobre el 20 de marzo, el jueves por la noche, director artístico de la gala Drag, pero también queríamos situarnos en el contexto del carnaval, Gran Canaria principalmente, el resto de nuestro archipiélago, que es... ¿Qué opinas con referencia a la participación? Y ahora sí, se comentaba que antes por necesidad, por aprietos económicos y demás, la participación que están teniendo los diferentes colectivos, grupos de Canarias, ya era hora también. Sí, y claro, yo creo que están dejando el pabellón bastante, bastante alto. Es un acierto. Evidentemente, nosotros en Canarias tenemos la suerte de que defendemos una de las que es nuestras mayores fiestas. Para los valencianos son las fallas, para nosotros son los carnavales. Las defendemos, los colectivos se suman año tras año a mejorar sus trabajos. Las murgas cada vez tienen un nivel vocal maravilloso. La puesta en escena de las comparsas,
cada vez es mucho más rica, los vestuarios, y a pesar de la crisis, de la falta de recursos, la gente pues busca la manera de innovar, de nuevas presentaciones. En el tema de los drag queens, igual, lleva desde hace 12 años que empezó el boom en Las Palmas, y hay como generaciones y nueva cantera de gente que aporta cosas nuevas, siempre la frescura. Y entonces ahí está la combinación, ¿no? Es decir, como algo que es nuestro, que como el carnaval, como una fiesta popular, puede llegar a, de alguna manera, a crecer para crear un gran evento, al fin y al cabo, interesante ya no solo para el desarrollo cultural y social de la propia isla, sino para el turismo, que no nos olvidemos que vivimos gracias al turismo. Es el principal motor. Hablaba sobre los años, se gana también en riqueza, en experiencia, y dabas en el clavo con el tema de los diferentes eventos drag. Escuchaba yo comentarios el otro día, 12, 13 años atrás, que era algo, no escandaloso, pero sí atrevido, sobre todo para el político y demás, que decían, bueno, al final, cuando tenga que subir al escenario a coronar, a poner la banda, como que se mostraban un poco reticentes. Claro. Y ahora parece que se pelean. Ahora se pelean, ahora todo el mundo quiere estar en la gala drag, la gala drag de cualquier municipio, pero todo el mundo quiere estar en la gala drag, sea como político, como jurado, como presentador, como espectador, lo que sea. Y es curioso, y me alegro bastante porque es un avance dentro de la mentalidad de la sociedad. Yo pienso igualmente que Canarias tiene un porcentaje bastante alto de tolerancia con respecto a ciertos colectivos o a ciertos tendencias, o sectores minoritarios de la sociedad, pero es verdad que se establecen ahí ciertos prejuicios que a lo largo del tiempo, afortunadamente, han decaído bastante y más que decaerán. Bueno, la participación en galas y demás, por no hablar de las audiencias espectaculares a nivel internacional incluso, luego cuando se efectúa un balance es algo a tener en consideración. Bastante, sobre todo ha dado un clavo de manera internacional. Ten en cuenta que la gala drag queen tal como se concibe en Gran Canaria, no en el resto de islas, es verdad que hay eventos, pero no están las galas no tienen el desarrollo como tienen aquí. Son referencias en Europa, en Estados Unidos. De hecho, tengo dos anécdotas. El Love Ball es uno de los eventos internacionales que se hacen en Europa, en el que, por ejemplo, varios ganadores de drag queen del Carnaval de Las Palmas han ido en representación del turismo. Yo estaba en Tailandia trabajando para un espectáculo drag circus, trabajando en Tailandia, allá en una fiesta para lo que era la parte de Phuket. Y claro, es lo más exótico del mundo, algo que para nosotros aquí nos parece como ya está cotidiano, como tú has dicho, ¿no? De cómo la evolución durante tantos años puede ser algo muy cotidiano. Sin embargo, te vas a la otra parte del mundo y resulta que es lo más atractivo, lo más exótico y algo que realmente no lo has visto. Sí, que lo ven como una verdadera novedad. Una novedad. Sí. Hombre, es que tú lo analizas fríamente. Tiene su aquel. Y tú dices, hola, lo que pasa es que nosotros estamos más que acostumbrados porque ya es que ya no hace falta que sea carnaval. Hay gente que se ha profesionalizado y vive de eso durante todo el año del espectáculo. Es que 15 años atrás, si ahora mismo echamos la vista, en el incluso el Carnaval Internacional de Maspalomas, aquella gala travesti carnativa. Sí señor. 13, 15 años atrás. Y esa gala 20 por lo menos. Sin embargo, hay ahí un cambio, una transición y una evolución a mirar dónde estamos, que incluso hasta incluye chicas. Entonces ya me lo preguntaban en una entrevista, ¿no? Lo del tema de las mujeres en la gala drag queen. Y al fin y al cabo, vale, podemos ver la visión del personaje de drag queen como enfocado en un chico. Vale, pero no podemos olvidarnos que un drag queen es un personaje, entonces realmente, vale, el juego, el morbo del travestismo puede llevar a eso, pero claro, un travesti no es un drag queen. Claro. Entonces ahí se establece como un pequeño vacío legal que al fin y al cabo, yo por ejemplo que soy actor y me dedico al teatro, construyes un personaje y dentro de un personaje puede caber todo, da igual si puede ser hombre o mujer y demás. Independientemente de los géneros, sí. Claro, sí, ves ahí, porque si precisamente hablamos de un avance de tolerancia, un avance de donde todo el mundo tiene la cabida para desarrollar un personaje o un estilo de carácter como es el drag queen, ¿por qué no lo puede hacer una mujer? Pero es una barbaridad también, los shows, vamos, se rompen la cabeza para buscar ideas nuevas y demás para atraer a un jurado. Es una auténtica competición, son artistas. Son artistas, pero claro, hay la competición en medio de él, que las músicas no se repitan, que el diseño del vestuario sea innovador, porque al fin y al cabo siempre... Que sea sugerente, que sea simpática también, o sea que... El carisma, las posibilidades físicas, el diseño del vestuario... La preparación, el color... La puesta en escena, es muy importante, y solo 3 minutos. Y solo 3 minutos.
estarán durante todo el año. Termina un carnaval y empiezan el y otro. Ya están con la generación de ideas. Ya no solo los de la Queen, sino todos los colectivos del carnaval. O sea, el carnaval termina ahora y yo creo que las murgas ya empiezan en mayo a preparar repertorio, diseño de vestuario y todo. Por eso lo que destacamos antes, que ni mucho menos se deja al azar, porque es un trabajo... Trabajo serio, de programación, de tiempo. Y que hay mucha gente, mucha gente que vive y trabaja y es su sustento para vivir ahí detrás. Todo una plataforma y toda una maquinaria para que eso se arme y salga bien. Es súper importante. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo recibías la noticia de ser director artístico de la Gala Drag Queen aquí en nuestro municipio, que también ha subido? Pues sí, el año pasado yo tuve la oportunidad de ser jurado de la Gala Drag, y que era la primera vez que se hacía tal como gala, como concurso, y la verdad que muy bien, sin envidiar para nada a otros municipios en las mismas condiciones, evidentemente. Fue el año pasado la primera vez que se hizo como concurso. Anteriormente se hacía como exhibición, se llamaban a los drag ganadores de otros sitios, se hacía una exhibición. Como concurso, hay mucha demanda con el hecho de que la gente, oye, pues está, es una gala nueva, fresca, y es un nuevo sitio donde tienen la oportunidad de mostrar sus trabajos. Y entonces, ¿por qué no? Entonces yo, cuando me lo dijeron, la verdad que me quedé súper contento meterme en un claustro, que me llamaron para decírmelo fuera de la escuela, y la verdad que muy contento, porque, oye, pues de repente pues puedes ahí sembrar una semilla para hacer crecer el carnaval de Mogán. ¿Sabes? Cuento también con alumnado de las escuelas municipales. Sí, las mejores bailarinas que tenemos, las más avanzadas, estarán en parte de la obertura. Y el desarrollo de la gala será pues una gran fiesta, un gran musical cabaret. O sea que lo que está asegurado, luz, color, mucho ritmo, marcha, transgresión, y podemos estar aquí con... Y muchísimo humor. Estamos en un momento en el que solo necesitamos reírnos. Reírnos de nosotros mismos, reírnos de las cosas que nos pasan. Y todos los días vamos a tener inconvenientes, problemas, y eso, hay cosas que no podemos evitar. Uh-huh. Así que mejor que tomarse la vida con mucha calma y con mucho humor. Bueno, la dirección, la batuta en el escenario, hablar de Roberto Herrera, en este sentido, yo creo que decirlo todo, ¿no? Sobran las presentaciones. ¿De Robert? Sí. Roberto es a filarmónica de presentador, como las murgas son a filarmónica, él es a filarmónica de presentador. Roberto es al caballo ganador, seguro. Roberto tiene mucha experiencia, tiene muchas tablas presentando, yo no solamente en televisión, sino presentando este tipo de eventos. Uh-huh. Conoce al colectivo perfectamente de los drag queens, conoce el ritmo de la gala, conoce cómo se debe establecer contacto con el público. El origen, la base, el nacimiento, la base, todo, lo controla todo. Y es un apoyo grande de seguridad, porque Roberto es una persona en la que uno puede confiar sabiendo que te va a desarrollar un buen trabajo. Uh-huh. En otra ocasión le comentaba con qué se sentía más cómodo o disfrutaba más en un escenario a la hora de presentar, fíjate, un millón de historias durante un año, en televisión, en diferentes fiestas, en otros muchos proyectos. Y no es que se decantara de una forma tajante por la Gala Drag, pero... Se ve es que disfruta de otra manera. Claro, como presentador te da una libertad. Exacto. Te da un juego, un contacto con el público muchas veces, y lo sabemos. No estás tan ceñido a un guión. Sí, que lo tienes. Lo tienes porque hay un guión. Más libertad. Hay un guión, hay una escaleta, hay un desarrollo de la gala importante. Pero tú, como comunicador, pues tienes que ser mucho más libre y seguro para que tener ese contacto con el público y que el ritmo de la gala no decaiga para estar, al fin y al cabo, estás en una fiesta de carnaval. Uh-huh. Bueno, ¿de cuánto tiempo hablamos? Más o menos, 2 horitas y media. Aproximadamente sí, son 2 horas y media. Uh-huh. Sí. Pero amena. Amenas, claro, ten en cuenta que ya solo con todo lo que ofrecen los participantes ya es maravilloso. Con una obertura y actuaciones en medio de los participantes, uh-huh, y la actuación final. No, pero abanico, variado. Uh-huh. Sí, variado y con mucho ritmo, va a tener mucho ritmo. Bueno, sobre los tracks que vamos a tener en ese escenario, algunos ya los conocemos, otros los tendremos próximamente. Bueno, no cabe duda de que algunos de los que van a estar presentes en el Parque Santa Catalina de cara al próximo viernes estarán también aquí. Seguramente. Los drag, al fin y al cabo, como tú decías antes, se pegan un año consiguiendo patrocinador, ensayando, preparando ideas como para tenerla solo una noche. Entonces, pues, oye, de alguna manera hacen todo el circuito de la isla y creo que todos los municipios se lo agradecemos. Y en cuanto a inscripción, me imagino que estará abierta. La inscripción, el plazo sigue abierto todavía. Y en el caso de que se superen las inscripciones, pues tendremos que hacer una preselección, porque no podemos haber todo, porque no podemos tener una gala de 5 horas. Es que es lógico que aún está abierta por el hecho de que sigue el desarrollo de los carnavales en otras zonas del municipio. Casi somos los últimos que cerramos carnaval en Gran Canaria. Los penúltimos somos. Los penúltimos, por eso, y desconozco si el último carnaval pues también tiene su gala drag. ¿Cómo funcionaron las cosas el pasado año como director en el carnaval del municipio de Telde? Bien, la verdad que muy bien, fue mi primer año,
mucha ayuda. Ten en cuenta que era un carnaval que llevaba durante 4 años con unos vaivenes bastante importantes. Sí. Y de repente entrar yo nuevo en un equipo que está instaurado desde hace 22 años, como es la Concejalía de Festejos del municipio de Telde, de repente entrar de nuevo, pues parecía como un poco más complicado. Se trabajó muy a gusto, con muy pocos recursos, se ha dicho, y gracias a la colaboración de los ciudadanos, a la gente que apostaba porque el desarrollo del carnaval, y sinceramente fue un trabajo bastante grato, muchas horas, porque se trabaja muchísimo, pero bastante grato, y este año pues repetimos y ahí estamos metidos en el mundo del universo. Bueno, que de todas formas ya contabas también con Redito, con tu experiencia dentro del carnaval, lo que apuntabas al comienzo, trabajando durante mucho tiempo con Israel Reyes y con gente que yo creo que citar sus nombres es decir absolutamente todo en cuanto a la organización de un proyecto vinculado a carnaval o a estas temáticas, bueno, que afortunadamente tenemos la oportunidad de disfrutarlo durante todo el año, no solamente al comienzo. No solamente al comienzo, sino todo el año, y que de alguna manera, por mucha experiencia que lleves detrás, cualquier carnaval que empieces otra vez de nuevo, siempre es una experiencia nueva para aprender. Eso seguro. Drag Gio fue el vencedor del año pasado. El pasado año 2013 va a estar en este, sí, va a estar este año 2014, entre otras cosas porque tiene que entregar la banda y hace un número especial, ¿sí?, dedicado a los cuentos. Qué bueno. Además, esta temática del mundo mágico de los cuentos da un juego especial. Da mucho juego. Para mucho disfraces, juego. Para, no sé, los diferentes espectáculos. No solamente, como acabas de decir, los disfraces para lo que es los ciudadanos, ¿no? La gente que quiere ir al carnaval. Que escenografía, ese tipo de cosas. Todos los cuentos que tienes habido y por haber, personajes, sino que los cuentos te llevan allá donde tu fantasía llegue. Y entonces, de repente, te puedes encontrar cualquier cosa. Es una de las ideas que también he desarrollado. La gala empezará contando un cuento. Un cuento, pues, bastante peculiar, ya que estamos en una gala de drag. Transgresor, sí. Y si te tuvieras que quedar con un personaje, Alicia en el País de las Maravillas, ¿por qué? Alicia en el País de las Maravillas, porque, mira, a mí ese cuento me parece, de hecho, como te dije antes, estaba de gira este fin de semana con un espectáculo de Clapso, precisamente el musical de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas, como personaje, la verdad, me apasiona el personaje del sombrerero dentro de la obra, me apasiona. Pero creo que como cuento, Lewis Carroll, está claro que en su momento tuvo que tomarse algo para ingeniar todo eso. Porque, sin lugar a dudas. Porque una cosa es la versión de Disney y otra cosa es la versión original del cuento, que es brutal. Pero me parece tan interesante como las cuestiones que se hace un niño, como que realmente nos seguimos haciendo, cumpla los años que cumpla, siempre nos cuestionamos cosas sobre la vida. Entonces me parece uno de los cuentos más reflexivos. Como se sumerge en ese mundo idílico, raro. Raro, extraño. El mundo de las maravillas. ¿Quién no tiene un mundo de las maravillas, sí, en su cabeza? Entonces, no sé, me parece como uno de los cuentos que a mí más me atrae. No me parece ni el más bonito, ni el más enigmático, no, y demás, sino uno que me atrae muchísimo. Me atrae mucho Alicia en el País de las Maravillas. Como el cubo de Rubik. ¿Sí? Constantemente. Y a mí, que me gusta estar todo el día sancochando ideas, pues no sé, me resulta muy, muy atractivo. Fíjate que incluso a nivel de llevarlo a la calle, se me ocurre, cabalgatas y demás. Imagínate una de estas carrozas vinculadas hacia el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Sería la bomba. Tremendo. O también el Mago de Oz, que de hecho los Oscars fueron ayer, cuando fue la madrugada del domingo al lunes, le hicieron un gran homenaje al Mago de Oz, pues igual. Exacto. Ten en cuenta que hay cuentos siguiendo que te generan el camino de baldosas amarillas. Que al fin y al cabo el camino de baldosas amarillas es cualquier camino que tenemos que seguir. Fíjate que son historias, artes que se generan antes, después, pero que tienen una vinculación espectacular con la fiesta. Pues sí, y a disfrutarla. Es decir, cada uno somos protagonistas de nuestro propio cuento, y aquí en Mogán se van a contar muchos cuentos de estos carnavales. Qué bonito, el carnaval que se va adaptando, independientemente de los problemas, como indicabas antes, el año pasado, que si Telde y demás, al final siempre se saca algo necesario, fundamental, las ganas, el esfuerzo y sobre todo la ilusión para que al final la celebración del carnaval tenga lugar y llegue a cualquier punto, porque yo creo que es complicado, ¿no? Habrá de todo para quedarte con un gusto, pero son muchísimas las personas que viven de una forma tremenda el carnaval. Mucho. Hay gente que el carnaval realmente es uno de los motores de su vida, aunque tú no lo creas. Lo que le llena ese momento del año. Sí, totalmente. Por la luz, por el color, por las diferentes temáticas y sobre todo por los grandes profesionales que siempre están ahí, como es el caso del amigo Mingo Ruano, que va a tener mucha suerte, que le va a ir genial en el municipio de Telde, y por supuesto también aquí
en la noche del jueves. Jueves 20 de marzo a las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche. Redoble y arranca el cuento. Se apagarán seguramente las luces, se encenderán otras. ¿Otras? Estarán todos pendientes para disfrutar de nuestras reinonas. Sí, señor, de nuestras reinonas de cuento. Sí, sí, sí. Hacemos una parte significativa ya de nuestro carnaval, afortunadamente cambiando para positivo desde hace ya algunos años. Mico, que ha sido un placer, amigo. Muchas gracias, Ram. Igualmente. Y que yo me tengo aquí cuando tú quieras. A emplazar a una próxima cita, quizás efectuando un balance acerca de lo que ha sido el carnaval de Costa Mogán, Carnaval Internacional 2014 y otras muchas historias, vale, que seguramente pues sí, van a ir surgiendo. Y además, otras que se me olvidaba, vinculadas al genial trabajo, este sí, tiene otro seguimiento más periódico durante todos los meses con los chicos y chicas de la escuela municipal. La escuela, sí, yo soy profesor de teatro y danza, ¿sí?, de la escuela municipal de música y danza de aquí, de Mogán. ¿Algo diferente o no? Nunca se sabe. No, no te creas, no es tan diferente. Yo por lo menos me gusta trabajar sabiendo evidentemente los niveles y las edades con la misma exigencia que trabajaría con un profesional, porque creo que nosotros no nos podemos olvidar de que una escuela forma, educa y crea cultura, y creo que ahí nosotros en la escuela municipal hacemos un trabajo arduo para que realmente haya una formación constante, completa, y que realmente la cantera, que Canarias en general tiene mucha cantera artística, que los chicos, las chicas, los señores y las señoras, porque tengo alumnos de todas las edades. Está abierto también. Claro, en la escuela tenemos el abanico a todas las edades sin ningún problema, pues que ellos tengan la posibilidad de estar en contacto realmente con las artes escénicas, la música, la danza y el teatro, el desarrollo y ver lo complejo que es llegar ahí, y sobre todo que verlo desde el punto de vista de una expresión, de una manera de hablar, pues contando, cantando, bailando, tocando. Y además, yo creo que lo más significativo de todo esto, lo mencionabas, la cantera, sí, es de alguna forma seguir con esa continuidad y para que el arte, vinculado a todas y cada una de las artes escénicas, tenga presencia en el carnaval de Mogán, en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas, donde sea, porque yo creo que han dejado muy muy alto el pabellón y no nos cabe ninguna duda de que tenemos, de cara al futuro va a seguir siendo así. Tenemos muy buenos resultados con el alumnado, hay mucha motivación por parte de ellos y cada vez que nos emprendemos a una nueva actividad es un reto en el que todo tanto el profesorado como el alumnado se vuelca para claro, que todo salga realmente como se ha trabajado. Uh-huh. Y es muy reconfortante, la verdad. Y gratifica, sí, que evolutivamente siempre se trate, sí, de poner un poquitín más alto el listón. Sí, y sobre todo crear en los alumnos esa necesidad de creer en la cultura. La cultura, al fin y al cabo, contribuye al avance de la sociedad. No seríamos nada sin la cultura, ¿sabes? Es así. Por mucho que quieran quitar el factor que tienen. Que piensen lo contrario. Que piensen lo contrario, que esto es ocio y machanguerío y vamos jajajajiji. La cultura es súper importante para el desarrollo. Conocimiento y encima nos hace más felices. Nos hace mucho felices. Pues fíjate, yo creo que ¿qué más se le puede pedir a la vida? Con esos componentes. Para todo lo demás, Mastercard. Seguro, seguro. Mingo, muchísimas gracias. A ti. Suerte, seguimos hablando. Mingo Arbuena, hoy con nosotros el director artístico de la gala Drag prevista para el jueves 20 de marzo a partir de las 9, que vamos a estar todos y todas presentes en la explanada del Mercadillo o Plaza Negra con ese escenario, con temática, en fin, que va a ser seguro un éxito y lo vamos a recordar, este Carnaval Mágico de los Cuentos, Carnaval Internacional 2014 en nuestro municipio de Mogán, en esta zona de Arguineguín. A ustedes muchísimas gracias, que queda muy poquito para disfrutarlo, pero que nosotros, seguro, volveremos para analizar otros muchos temas. Será aquí, a través del canal 58 de la Televisión Digital Terrestre. Les deseamos que pasen ustedes una feliz jornada.